Si recordáis, en el vídeo en el cual hice la mesa para la barra de sonido de mi sala bética, me pasó esto. El problema es que de esta solamente tengo dos y esto me va a llevar un buen rato porque nada más que tengo dos. Para que esto no me vuelva a pasar, he decidido que con este resto que tengo aquí de melamina, vamos a hacer unas escuadras de montaje y de esa forma ya eso no me vuelve a pasar. He hecho con el láser esta plantilla, que será así como queden, porque las quiero hacer bonitas. Ya que las hacemos, vamos a hacerlas bonitas. Totalmente funcionales, pero bonitas. Esta será más o menos la cada una de las cuatro que vamos a hacer. Este trozo mide 80 centímetros, 84 centímetros, con lo cual me da para hacer 4 de 20 por 20. Mide un poco más de ancho, con lo cual ahora lo cortaré en la sierra de mesa. Y después, con la fresadora y nuestra mesa de fresado, pues lo que haremos será redondearle las puntas con una fresa de copiar, para que quede así de bonito. Esta plantilla lo que me va a servir es para redondear las puntas. Así que vamos a ponernos con el trabajo. Imprescindible comprobar que nuestra ingletadora está totalmente a 90 grados, porque si este corte no sale bien, difícilmente nuestra escuadra va a funcionar. O sea, este corte tiene que estar perfectamente a 90 grados. Y como veis ahí, nuestra ingletadora está perfectamente a 90 grados. Hacemos un primer corte para sanear la testa. Y ahora, para que todas salgan iguales, lo que he hecho ha sido poner un tope aquí. De esta forma, todos los cortes nos van a salir a la misma medida. Ahora vamos a hacer un corte aquí a 45 grados. Esto es por hacerla bonita, nada más, porque es esto lo que va a quedar. Pero bueno, por hacerla un poquito más bonita. El problema está en que para sujetar la melamina aquí, pues claro, esta melamina es de 20 centímetros y no llega a sujetarla la prensa que tenemos aquí. Para ello, yo lo que tengo para estas cosas es estas prensitas, y en un momento dado con dos restos, pues veis que lo que hago es que sujeto las maderas estas, los restos, aquí, y con esta prensa sujeto esto. De esta forma, aquí no entran los dedos y no entra nada. Medidas de seguridad sobre todo. Estas prensas, os dejaré un enlace ahí a Amazon por si las queréis, son baratas y es muy bueno tenerla para todo este tipo de cosas. Vamos a los cortes. Como es recto, tampoco pasa nada porque se pierda. Y ahora es tan sencillo como levantar aquí. Y ponemos la siguiente. Y ya está. Ya está medido, ya está todo. Con las gafas de seguridad, por supuesto, puestas, y como veis, sencillísimo y sin peligro. Voy a señalar aquí a 5 centímetros y en este lado igual. Y ahí será donde con esta broca de corona hagamos los agujeros para que entre
el sargento. Este, como veis, va sobrado. Esto es una broca de corona de 5 centímetros de diámetro, 51 milímetros tiene. Y esto entra perfectamente ahí, con lo cual pues ya señalarlos y hacer los agujeros. Así que los voy a señalar todos y me pongo a hacer los taladros. Bueno, y ahora ya los tengo todos señalados, pues es hacer los taladros. Aquí no taladramos hasta el fondo porque si no detrás va a romper, ya adelante lo rompe, como podéis ver, lo deja bastante descascarillado. Si salimos por detrás lo deja descascarillado del todo. Entonces lo que hacemos es bajamos por un lado y ahora con el agujero guía, ¿veis? Y de esa forma pues queda más o menos bien, ¿eh? Como veis, aquí el sargento entra perfectamente y nos va a servir para poder apretar, ¿eh? Entonces, bueno, hago este por este lado y hago los otros y seguimos con el proyecto. Ahora nuestra plantilla le ponemos cinta de doble cara. Ya sabéis, esto es lo más versátil que hay en un taller para estos trabajos. Y ahí ya la tenemos puesta. Esto da igual porque esto es adorno. Entonces lo siguiente es coger una fresa de copiar, que son estas, pero claro, esta fresa por ejemplo no serviría porque como veis es más corta y no haría bien todo. Entonces, como no tengo intermedia, pues voy a tener que utilizar esta. No pasa nada porque lo que hago es que bajo la fresadora un poco más y ya está. Así que voy a ajustar la fresadora y copiamos nuestra plantilla en las esquinas para que nos queden redondeaditas y nos queden bonitas. Así que eso es lo que vamos a hacer. Bien, pues ya tenemos nuestra fresa puesta. Ahora la vamos a poner en la mesa que hicimos. Tenemos que subir la fresadora de forma que el rodamiento, como veis ahí, o el rulemán o como le llamáis, el rodamiento dé en la plantilla y la fresa será la que dé. El corte de la fresa será la que haga esto. Entonces, al pasar nosotros esto por aquí, el rodamiento copiará lo que hay aquí para dejar esto igual. Y ahí podéis ver que nuestra escuadra queda exactamente igual que la plantilla que le hemos puesto. Esta es la plantilla y esa es la escuadra, exactamente igual. Así que bueno, me voy a poner con las otras tres y ya lo tenemos esto prácticamente terminado.
Por cierto, si quieres ver cómo hicimos esta mesa, ahí te está saliendo una manita para que veas el vídeo en el cual la hicimos y hicimos varias cosas, porque esta mesa no solamente es la mesa, sino que también lleva una guía paralela, una guía transversal. Muy interesante el vídeo. Bien, pues ahora ya le damos un lijadito fino, solo para quitarle los rebordillos. Ya sabéis que esto pues corta un poquito, ¿eh? Y ya está, ¿eh? Una vez que le hemos dado este lijadito, nuestras escuadras están terminadas. Así que ahora lo siguiente es comprobar que funcionan bien y que hacen bien las escuadras. Bueno, pues vamos a ver la prueba definitiva, si esto está cuadra y si lo hace bien. Así que lo vamos a sujetar, vamos a aprovechar que tenemos nuestra mesa así y lo dejamos ahí bien sujeto a la mesa. Y ahora ya es comprobar que esté a escuadra bien o no. Para eso nos tenemos que ir al otro lado. Así que voy a mover la cámara. Bueno, pues ahí podéis ver que está perfectamente a escuadra y que esto funciona. Y funciona bastante bien, como podéis ver. Ahí podéis ver que está a escuadra. Perfecto. Pues nada más. Solamente daros las gracias por estar ahí. Daros las gracias por todo el apoyo que nos dais siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo.